Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga a ti que quieres recibir liberación y un espíritu te ataca, un demonio. Tenemos la solución: deposita nuestra cuenta, 30 mil pesos. Y estaremos haciendo la liberación. No, es broma, hermano. ¿Pero no, cómo pases? tú haces eso? Dime, yo hago. Es broma. <laughs> Dios te bendiga, mi gente. Estamos con Kenia Fernández. una introducción de lo que estamos viviendo en este tiempo. Ay, Dios Un Dios. saludo a esa mujer que está, que está mandando a la gente a bañarse con sal y le cobra a 100 dólares la hora para administrar liberación. Eso es real, eso es cierto. Y un saludo a ese hombre que anda por ahí ministrando, que ya me llegaron los datos, que le está cobrando 300 dólares a la persona por las sesiones de liberación. Un saludo para ti, pastor, que antes de que el predicador llegue, le dice primero la condición del empresario, para que luego el profeta supuestamente fluya en una ciencia que fue el pastor que le dijo para repartirse los bienes de la ofrenda que va del millonario. Eh, el día de hoy, oh bendiga. Ay, Dios bendiga. ¿Cómo se siente, mamá? ¿Está lista usted para esta conversación? Yo sé que siempre usted está ready. Pero... Yo, soy, yo estoy siempre preta para pelear. <laughs> Pedimos atacar lo que nadie quiere atacar para bendecir una vez más a la audiencia. Pero vamos a dejar que ustedes saluden porque, como que entré muy enérgico en él y con esa partecita ahí. Dios bendiga. Yo viendo la, la bella chalón, uno llega a veces tarde a la repartición de belleza y todos se lo dan a uno. Pero está bien, ese no es el tema de belleza. Pastora Kenia Fernández, beso y abrazo desde aquí. Excelencia Cristiana para las Naciones. Con ay, Joan y Shalom. Dios ay, mío, gloria ay, a Dios. Ay, santo, un aplauso. Alegría. Eso, guau, wow, Dios mío. Que Dios bendiga su nivel de humildad, que nunca cambie. Aunque sí. Dios le dé merced de vehículos, sí, y sí, Que cambie. No, pero que, que no. Oye, que, ¿Cómo que Ajá. Que siga aumentando la estatura de que... De la humildad. Exacto. Eso sí ay, es verdad, Tiene razón. No la no 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 vamos a fijar. No la vamos a fijar en un nivel de humildad. No, ay, que señores, pueda crecer. Dios le bendiga. Yo, sumamente contenta de este tema. Porque me gustan este tipo de rebus, como uno dice aquí en Dominicana, de sí. lío, de pleitos. Porque tenemos demasiadas personas siendo trasquiladas en su lana, por supuestamente un redil donde le van a dar, Joan, uh -huh. refugio, donde le van a hacer liberación. Y mí mismo recibió esta misma semana a una mujer que le hizo una... Yo, yo te voy a dejar a ti que tú pongas el ejemplo para que la gente esté consciente Hace, ya, de que esto está sí, pasando. Ya. Hace casi dos semanas, casi, que una mujer necesitaba oración por su matrimonio, por una situación de separación, de que él se quiere ir con otra y todas esas cosas. Y una persona le dijo que eso era una sesión que costaba 100 dólares la hora y que ella tenía que por lo menos hacérsela una vez o dos veces a la semana, una hora, y que ella para ser libre e ir soltando esas cosas tenía que desnudarse y bañarse en sal y que así era que él iba a volver. Ya está brujo, no hemos vuelto aquí. Y cobrando mucho. Entonces, yo, eh, estas cosas me tienen inquieto. Y tamos, ¿Qué pasó, John, cuando tú le dijiste que era? No, padre? yo le dije, olvídate del baño de sal y a mí tú no me tienes que pagar por sesiones. Yo voy a clamar un hombre que ya pagó. ¿Qué hacemos, pastor? Vamos a orar, oramos. Y cuando oramos, el hombre volvió. Otra vez apareció y las cosas están fluyendo. Ahí, orando para que todo se restaure, porque hay que ser realista, todo se va. Pero Dios lo hizo. Entonces no hay que estar pagando dinero para que Dios resuelva tus circunstancias. Esa excusa de que no, 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 no. no Porque vamos a tocar todos los temas, tampoco vamos a decir que al profeta no se honra, pero más adelante explicamos eso. Sí, vamos y al a ser... Final, que yo estoy cansada, hay uno aquí mismo en el canal de nosotros que me tocó confrontar, porque él decía, honra al profeta, honra al profeta, como un juego, no es que él anda haciendo esos relajos, sino que él me decía a mí, en, cada vez br ajá, que yo en, broma, en broma, cada vez que yo un ejemplo... Él quería un vaso de agua, que le den comida, algo así. Decía, honra al profeta, honra al profeta, manita. Digo yo, ¿y qué profecía me ha desatado tú que se ha cumplido para yo, pa yo honrarte? Sí, porque estamos honrando gente que Dios no lo ha usado en la primera profecía todavía, solo porque tienen el título en Facebook de Profeta Fulano. No, y que, se, y que quieren eso de honra al profeta, honra al profeta, pastora. Háblenos un poco de los trasquiladores de ovejas. ¿Cuánto cobra Jesús por su mensaje? Ay, la la... La, la, de la, la, de la, la, la doña la doña la, la Chalón doña. sí esa sí. Sí, sí Chalón se ha contaminado con Joan dios mío qué hacer Joan y y Chalón están eh, 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 no, no, ...refusados no. para <laughs> ellos pero no yo entiendo que que yo me aman y lo que pasa es que yo le decía a alguien hay un término que uno maldice algo maldicho uh -huh. yo no tengo compromiso con los hombres no yo tengo compromiso con Dios y con mis hermanos ahora. Mi compromiso es no decirte lo que tú quieras escuchar, sino es decirte lo que Dios quiere que yo hable. Entonces, a mí me da mucha tristeza, Joan. ¿Tú sabes por qué? Uh -huh. Porque hay evangélicos que tú te esfuerzas, no se cobra. Pero cualquier delincuente, a ellos lo engañan y ellos se dejan engañar, señores. Usted lavado con la sangre. Usted tiene que ser manso. Pero yo reprendo todo espíritu de menso de mis hermanos. De por. La gente extranjera es lo más humilde que hay como gente y son tan bobos. Oye, usted no lee Biblia. Wow. Pero déjenme esa inocencia, mis hijos. Sí. Desde que alguien a usted le diga, profeta, yo quiero que usted ore por mí. Y ese profeta le diga a usted que usted tiene que mandarle, mi amado. Mm. Pero mi amada, por amor al cielo. Automáticamente esa persona le hace eso. Suelte ese pediente. Claro. Porque hay algo que es antibíblico. Ahí no está Dios en ningún aspecto y usted no puede darle continuidad. No me sea tan inocente. Ahora que Dios, que usted se alimente de excelencia, que usted todos los días se edifique con Chalón, con Joan, con sí. Kenia y que usted sienta de una ofrenda espontánea. Una ofrenda voluntaria la aceptamos. Pero no que diga que usted me diga a mí que la lleve en oración y que yo le diga, usted tiene que darme tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la luz de la palabra no se puede pagar por liberación. Dice la Biblia es que hay muchos magos. Dice que había un mago. Felipe. Simón. Simón el, Simón, mago, el mago. Le dijo al apóstol Pedro cómprame, véndeme, dame para que yo tenga ese poder, Simón el Mago. Entonces, el dinero hace falta. Es verdad, pero el dinero no es la prioridad. Entonces, <laughs> ¿en qué parte de la Biblia habla que para una liberación el Señor no agarró al endemoniado soldo mudo y le puso sal? ni agarró no. vino, arena, no. aceite y sal y le echó arriba al endemoniado garadeno. Y no es que no le cobraba por cada espíritu, porque también estos, Ay, estos sí. tipos ahora, para no decir otra cosa, están cobrando por el espíritu que salga. Salió no, uno. No y no tanto eso, que también ministrando liberación hablan mentira. A ti te vendieron. Ajá. Eh, a ti te eh, ah, hubo un rechazo desde el vientre de tu madre. A ti, la mujer, cuando tú eras impía, la mujer del vecino tuyo que te tenía envidia te hizo una enviación. Uh -huh. Y yo me pregunto: ¿cómo una enviación cuando yo era impía? Después que yo tengo años en el Evangelio, que soy lavada con la sangre de Cristo. Usa la lógica espiritual, por favor. Entonces, el gran problema, es, hermanito, Perdón, que yo lo no es. Un paréntesis, un aplauso a eso. Sí, favor. wow, es que no, eso me, se merece un aplauso, claro. ¿Qué okay. me tienen con eso? ¿Cómo es verdad que yo tengo 10 años en el Evangelio? Lavado por, por la sangre de Cristo. yo puedo tener meses, pero ya yo tengo a Cristo en mi vida. Hay una enviación del pasado de un vecino. Del que me 1992. Está Mire, ¿Qué es esto, Dios mío? Enterrar, Mira, enterraron una botella con tu nombre en el 87. Y eso ahora te visita. Pues mire, dígale al diablo que hace dos mil años Jesucristo murió en la cruz. Porque y es y que... esa botella estaba enterrada primero con su sangre. <laughs> el diablo que se, agarra, que se agarre. Él deshizo. Entonces, mira qué es lo que pasa. La iglesia es muy inocente. Sí. Y yo hice un video aquí una vez. Y es que tú le das los videos y ellos no te oyen. ¿Por qué ellos creen que uno le está hablando mentira a mis hijos por amor a Dios? Yo quisiera multiplicarme en mil gente y llegar allá a Nueva York. Y sentarme y darle un beso y un abrazo. Ay, Señor, no me diga eso. De que, de que, que no podemos estar abusando. Porque yo le he dicho a los seguidores, amores sepan distinguir entre un patrón de conducta y una entidad demoníaca, entre una naturaleza caída. Uh -huh. ¿Qué dice Simon Front? ¿Qué dice? El carácter se forma, uh -huh. la conducta se aprende y el temperamento se hereda. Uh -huh. Hay gente que están llamando, pastora. Yo necesito. Estoy peleando con un espíritu de la Yo estoy en demoniaca. ¿qué endemoniata tú? Fue que se te quitó la menstruación. El periodo vienen las hormonas y, y todo. Y vinieron las hormonas. Es que tú eras una persona activa sexualmente. Lo que pasa era que tú eras malcriada cuando eras impía. Era contestadora y cuando tú viniste al evangelio te descuidaste del ayuno y de la oración. Y tú dices que estás endemoniada y te han hecho, te cobraron todos los cuartos de liberación y tú sigues atada. ¿Por qué? Porque tú no tienes un problema demoníaco. Tú tienes un patrón de conducta. Y el apóstol Pablo dijo, yo no golpeo mi cuerpo como a la ventura, sino que yo lo someto a servidumbre. Dios en el clavo. Entonces... No todo. Si yo era malcria cuando era impía y a todo el mundo le daba una pelelengua y cogía unos piques y una ira, eso es una norma de conducta. Ahora, ¿qué pasa? Que Satanás, aprovechando esa debilidad, entonces me ataca esa parte vulnerable y se hace una hipérbole. Uh -huh. Lo que yo tenía en cinco, el derecho legal del demonio prepara esa brecha que es una naturaleza ah. caída y exagera. Exactamente. Por eso dice, airaos. Pero, pero no, no pe pe ¡Hey! porque en la ira del hombre no obra Dios. Dios no obra en la ira. Pero del hay hombre. una conducta, no es un demonio. Entonces, a veces personas que están así, sienten, lo acaba de botar el marido o, o, o la mujer, es normal que te llegue un desánimo. Eso no es que fue un demonio, eso es una asidia, una pereza, una flojera. Entonces tú necesitas que orar, buscar a Dios. Tiene <laughs> que y hasta, hasta ayuda. Ay, pastora, a mí se me murió mi mamá. Pastora, yo no he superado. Estoy peleando con un espíritu de depresión. No, mi amor. Tú estás guardando un luto. Tú estás guardando un sentimiento de algo. Y aparece un evangélico varón. No llores. Pero por favor, hijo de Jehová. ¿Cómo tú le dices a esa persona que no llore? Y tenemos unos desgraciados. Deja que los muertos es entierren a su muerto sin saber que en uso y costumbre eso era otro asunto. Los endechadores se les pagaba para que lloren en la primera semana a veces ni salían esa gente, estaban sufriendo y los endechadores iban y lloraban después venía otro segundo proceso donde la comunidad ayudaba a la gente, pero después del año, ellos volvían al lugar, no todos, los que tenían esa costumbre y a los endechadores, como estaban llorando gente que ya los huesos habían, les decían muertos cuando dice que deja, una de las connotaciones deja que los muertos entierren a sus muertos, es esa gente que le pagan por llorar, que están muertos de espíritu, que no están sí. llorando sinceramente, sino por una paga Tú no le Entonces, puedes decir a un hijo que ama a su padre que no le están pagando por llorarlo, sino que tiene una emoción un sentimiento de que, y las emociones alineadas. Wow, son abusadores. Eh, porque es que no hay un manejo, nos falta sabiduría Dios. y nos falta educación y nos falta manejo. Sí, estamos Entonces, mal. ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es? Que tú tienes que manejarte, mi amor. La santidad es vivenciar y es progresiva. Mm. ¿Cómo tú te das cuenta que estás peleando con una entidad demoníaca? Cuando había un hábito que antes de tú venir a los pies de Cristo y aún la sangre de Cristo alcanzándote, esos pecados tú no lo has podido superar. Pero ¿cómo vas a orar? Fuera demonio, no, fuera naturaleza caída. ¿Qué dijo Pablo? Yo no golpeo mi cuerpo como a la ventura. Era como decía el pastor, profeta y evangelista Jérôme Sala en el retiro de mi movimiento, que él decía que habían personas que tenían batallas mentales. Porque habían salido de ciertas ataduras, pero que el diablo los mantenía cautivos. Mm. Pero entonces Dios le dijo a él, que tú tengas una batalla mental, no quiere decir que tú no has muerto ese pecado. Es un dardo que no lo provocas tú, sino que ese dardo viene a manera de tentación. Pero mientras tú no lo pienses y mientras tú no lo consumas, tú venciste la prueba muy fuerte. Yo sé que hay gente que van a tener una batalla porque ellos están cobrando y su idea va a ser antípoda a la de nosotros, va a ser contraria, va a ser opuesta. No, porque es que ellos pueden decir, ellos pero alguien van a incómodo, tiene que levantarse sí. porque la gente quiere tener jipeta y quiere tener casa atento de la desgracia. Si te duele su porque tú estás cobrando. Ya. No, a nosotros no nos importa. Y, y una cosa, no es que estamos eh, quitando desinstalando la parte bíblica de la honra al hombre de Dios. No, no, es que eso es, una, eso es otra cosa. Es otra cosa. No, Usted... Que eso voluntario, no, yo... pero voy a fluir, espérate, porque aunque voluntario también es educación, es algo que se puede educar a la gente. Viene una persona, mi esposa sabe, mucha gente llama aquí a excelencia cristiana, Roger lo sabe, todo el mundo lo sabe, y estamos los ministros lo va orando. A dar sí el palo. ¿Eh? Lo va a dar el palo. Eh, dilo tú, está bien. No, dilo tú. No, tú, dilo, tú, por favor. Ok, tenemos muchas personas que honran a gente por fuera, a gente por por, por, por cobrarle una liberación una cosa, aquí hay excelencia vivimos morando por la gente y a, a veces la gente no quiere ser colaborador, un ejemplo. Entonces que ahí es al que, que lo engaña. Ahí es que yo entro. Se viene la verdad, pero mira la verdad, es que la a mí me llamó una mujer y me dijo, eh, yo tuve un sueño porque vi un programa, una serie que inicié de los sueños. ¿Cómo interpretar los sueños? Por la palabra. Génesis 37, Génesis 40, hablan de José y varios códigos. Y nos vamos al libro de Daniel y vemos a Daniel también operando en un no, nivel y de interpretación. No hay Biblia, Eso es bíblico. Hay Biblia. Entonces yo le digo, ok, vamos. Entonces, cuando ayuda a la mujer, a los pocos días el sueño se cumple tal con la interpretación que el Espíritu me dio. Pues la mujer me dice, Dios le bendiga, muchas gracias. Y qué bueno que usted no cobra como, como los otros. Que... Y yo dije, ¿cómo así? Yo no sabía eso, que hay gente cobrando por interpretar sueños. Un espíritu de vuelta al mercado del diablo que hay en la fe. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú vas a utilizar un don de Dios? Hasta eso para lucrarte, la interpretación Pero de un sueño. Pero también, también hay un irrespeto de parte de la gente. Sí, también. Porque también hay un jueguito, pastor, ayúdeme a orar Ajá. por un propósito. Uh -huh. Que cuando el propósito se dé, yo la voy a honrar. No me haga eso porque es que yo no te, yo te por... he pedido a ti cuál Yo te he Si tú quieres dámelo, dámelo. Exacto. Dámelo ahora. ¿Qué pasa? Una sierva me llama que tenía una situación de un negocio, de un asunto. Pastor, ahora oramos ministración. A la sierva se le dio el sueño. Pan. Todavía yo estoy esperando la llamada de esa hermana y el señor vio que los evangélicos tan locos. Tú tienes que estar poniéndote de que a prometerle a gente, a ti te han cobrado. Entonces no. hay gente que se enlazan con el dicho de Dios. y su después incumplen. Hay otros que te dicen, "Pastora, cualquier cosa que usted necesite para la obra, llámeme." Y tú te manejas con transparencia, porque si tú me persistes y me insistes, hubo una sierva que me llamó, "Pastora, su orden, pastora esto y esto." Así mi hermana, mire, quiero comprar una batería de la iglesia. Le tiré a manera personal y después, entonces salió a lo dije. Y el Señor me dijo: Ten cuidado, que ustedes, mis hijos, son complicados. Hay gente que te ve, que ellos dicen, Pastora, sí, para la obra. Esto. Entonces, después ellos hablan. Uh -huh. Hay otros que te van a decir, Pastora, ayúdeme a orar. Y tú no vas a abrir tu boca para pedirle. Y ellos van a decir, y luego tú nunca lo vas a ver. Uh -huh. Otros son unos abusadores. Que le cobran, entonces cuando hablamos de la mayordomía en el evangelio, uh, hay que tocar todas las áreas, sí, claro, porque son muchas llaves. Pero entonces son cosas, Joan, que tú dices, pero se lo dan a una própera en una torre, se wow. lo dan a gente. Entonces, una vez yo dije, y quizás dijeron, pastora, que tú pediste excelencia cristiana, sí, esto tiene que generar. A mí me llama una persona, pero aquí hay gasto que se congrega en una iglesia muy grande de los Estados Unidos, de un, de un pastor muy famoso. Y me dijo, es increíble cómo yo he, he dado tanto dinero por el momento de liberación y nada más en una llamada. No, levante su mano, eso no hay que cobrarlo. Padre, ¿usted está dispuesto a renunciar a lo que la tiene atada? Ay, ah, ¿es así? Sí, es así. Si no renuncia, nunca vas a ser libre. Te van a cobrarte lo cual todo el mundo y los demonios van a seguir bailando bachata. Hay que, hay que, lo que hay que liberar es que hay liberaciones que Jesús no la puede hacer. ¿Cómo así? Si tú no renuncias, Jesús no te obliga. No. ¿Estás dispuesta a renunciar? Sí, esto y esto, ok, vamos. Padre, yo renuncio, renuncio. Sí, me arrepiento, lloró la mujer. Los demonios salieron, ella fue libre. ¡Wow! Y la pregunta más fuerte: ¿y cuánto es? No. Porque es que el problema es que hay un problema, pero no vamos a quitar la parte de la honra, tampoco abuse. Perdón. Un hombre con. Yo quiero interrumpirte. Ajá. Quiero interrumpirte. Quiero hablar del abuso. Porque aquí me voy a meter un tema sensible. Úsame de ejemplo a mí mismo. Eso mismo, eso voy. A eso voy. Porque cuando hay un genuino para gloria. ¿Por qué Dios, yo, porque si es tú. Porque mi esposo, Doy gloria a Dios porque puedo dar testimonio de él. Nosotros hemos dorado en iglesia. Para que usted tenga una idea. Porque la gente a veces. Se, se quiere hacer la loca. Esto es con experiencia también espiritual. Vivida. Aquí no es solamente porque estamos teorizando, no. Nosotros somos ministros. Es porque lo hemos vivido. Lo vivimos. Ay, Dios Nosotros mío. hemos ministrado en culto, en la, adoración, en la adoración. Dios sana cáncer. Dios sana enfermo de manera. Pero estoy hablando Fuerte. de Dios sana cáncer. La Nosotros hemos visto cáncer expulsado. Ahí fue. En medio de la adoración. Para gloria de Dios. Para tumores en medio de la adoración. Para gloria del Señor. ¿No? Usted dirá, ¿y dónde están los videos? No nos enfocamos en eso. Ese no es nuestro estilo. Pero hay testimonio. Le podemos dar a todos los pastores que, que han sido testigos de no, eso. No, y, sí. y los sanados Ahora, lo sanado. Ahora, el detalle está: a Joan una vez lo invitaron para una casa para orar por una situación pastor económica muy fuerte que había. Y Dios la ausencia y revelación. Para y gloria del Señor. Y él empezó a decir de parte de Dios, Dios a través de él, que lo que, estaba, lo que iba a acontecer en esa casa. Y que Dios iba a retribuir esto, esto y esto y aquello. Dentro de eso había una suma fuerte de dinero. Y yo la desató en el nombre de Jesús. El dinero a la semana. Oye, llegó. puntual, siete días. A la semana, a los siete días. Tal como se profetizó, pan. Llegó. Y el varón lo que le dijo a Joan fue: Muchas gracias. Nosotros se menos teníamos para pagar la casa. No, pero el y problema, se, el problema quédate, no es, es y cuando se, se atan con lo dicho quédate, en su boca. Y sentimos de parte de Dios que Esa persona sí había sido tocada para darle una ofrenda, no de agradecimiento a Joan, sino de agradecimiento al Señor, porque todavía hay hombre de Dios. Amén. ¿Y porque que es lo que lo la digo. honra viene justamente cuando usted honra al profeta, profeta de, eh, eh, bendición del profeta recibe. Entonces, esa persona para colmo se ató y dijo: Varón, porque Dios lo va a bendecir. Si esto me llega, lo voy a. Bendecir. Cuando se cumpla la profecía, te voy a honrar de lo mismo que se cumpla. Pero yo nunca le dije que diga eso, o sea, toco lo dicho en su boca. Se cumple la profecía. Y lo, y lo grande de eso, Joan, es que a ti te da tristeza. Claro. Porque cuando te lo dicen, tú en lo humano haces el pensamiento. La, el hombre natural. Y tú dices, guau, wow, ay Señor. Con necesidades. Exacto. Y después te sientes usado. Uh -huh. Y entonces tenemos un conjunto de cristianos desgraciados usando a los genuinos, pero alimentando a los rapaces. Uh -huh. Ellos agarran, se les cumple la profecía con el que no es famoso, con Joan Madé. Sí. Pero agarran y le mandan la ofrenda al que lo engañó, que sí, nunca lo libertó. Yo tengo un perfil de WhatsApp para darle paso a usted, para que usted me entienda por dónde ve el asunto, que tal vez yo sé que usted sabe, pero a mí esta mañana antes de llegar aquí, me mostraron el perfil de una abusadora donde ya tiene manto profético para liberación: 100 dólares. En el market, en el en el whatsapp business manto profético para liberación 100 dólares banquito de, de, de oración profunda para orar eh, horas extensas eh, eh, con dios eh, 50 dólares y todo así aceite ungido que saca la depresión Oye, pero, pero una no cosa. Se le, le no, un lo caso. que hay que hacer. Eso es real, ¿eh? ese WhatsApp lo vimos hoy. Yo, yo voy a llamar Goldie. Que cobra yo voy a llamar Goldie, yo voy a llamar Goldie. Y le voy a regalar una metralleta? Y Yo le voy a si ven Goldie, ven negro, vende. Ah. La gente habla de que, miren, a veces creen. Sí, es verdad, yo no voy a alimentar la. Pero señores, en esos casos hacen falta. Sí, que, es que el diablo. Hombre, Jeremia, que se lo digan. Que, lo de, que le digan, mire, es una delincuente. Pero y mire, ¿cómo? y ojalá, ojalá. Que yo había sabido eso. Porque yo la llamo y le hago el, el rito. Eso fue antes. La usted llamo llega... personal. Voy donde sí. el pastor. Y le digo, te doy 10 horas para que lo quite. Te doy 2 horas y si no lo quitas te voy a negociar. Nego... Atento centro... a Dios y atento a Jehová. Centro brujería. Eso es una sí. idólatra. Sí. Esa es una hija del diablo. No es mentira. ¿Cómo tú vas a ganar gente viviendo en esos países? A mí me da pena, Joan. Joan, yo, yo, me arre, yo me arrepiento Uf. de haber dado mi número en las redes. ¿Tú sabes por qué? Mijo. Porque hay gente que yo no la puedo atender. Eso no me pasa a mí. Por el compromiso y me da tristeza. Yo cojo Gente 30... que te llaman con los ojos aguados. Y yo no puedo dormir. Cojo lo... Y alguien me dijo: Cuídate. Porque mm -hmm. tú esos casos de toda esta gente te da depresión. A mí se me parte el alma de casos que yo tengo, de gente que yo amigo. Dios le bendiga, Dios te cubre, Dios te guarde, fortaleza. Si sí, yo voy a orar, porque no me puedo multiplicar Señor. en mil. Hoy como una gente lavada con la sangre. Eso es una cosa que es para dar tristeza. Eso es para tú sentarte a llorar. ¿Cómo tú vas a abusar de la desgracia? Porque si tú eres un delincuente impío, te luce. Mira, yo conocí un barbarazo que incluso vino aquí a Joan. Mire, él ha vivido, esta semana él ha, ha recibido gente que le ha dicho, me cobran tanto. Yo le dije, ¿cómo así? Sí, me cobran tanto por esto y esto y esto. Y él ha orado por gente que para gloria de Dios ha recibido respuesta esta misma semana. Esta misma semana que le han dicho, ahora después que usted oró, Dios lo hizo. Y no Mira, cobró nada. Hay un muchacho ahí que él, eh, eh, voy a decir este nombre para que la gente vea que es verdad. Porque a mí lo que me da es ganas de llorar y de decir, padre, yo sé orar. Nosotros aquí Roger, el equipo, no somos una plataforma falsa. Busca la profecía de Ronnie Oliveira en Kansas. En la iglesia del pastor Juan Carlos Arrigan, donde cuando Roger ni se imaginaba que iba a existir la excelencia cristiana, Ronnie Oliveira le dice: excelencia, le dice el nombre de la plataforma, le revela, le dice los años en que se va a levantar tal el hijo que iba a tener, que Dios lo bendiga Josué, el niño bello. Entonces, esto no es un invento. Nosotros aquí sabemos orar por la gente, agarrar el teléfono y orar por todo el mundo. Orar por gente y ver respuestas de milagros, sanidades, liberaciones, sin tener esa mafia <coughs> del diablo de estar cobrándole a la gente que existe ahora. Yo oré por Alexander. Que vive en los Estados Unidos. Él va a ver este video y se va a gozar. ¿Y cómo fue que Alexander me tiró a mí? Eh, pastor, quiero correr por mí porque estoy preocupado, pero él me está probando y yo no lo sé. Vamos a orar. Terminamos de orar. Dígame, ¿y los métodos? ¿Qué método? Dios te bendiga y te guarde. Me tira. lo que pasa es que un pastor me estaba estafando. Yo tengo la conversación ahí. Yo quisiera como que Roger a veces pase las cosas que uno tiene y las ponga para que la gente vea la evidencia. Eh. Me cobraba 300 dólares semanal, 400 dólares semanal. Y el día que no se lo mandaba, me decía que el diablo y la, y la, y la miseria me iban a perseguir trayendo enfermedad, muerte. Y ese muchacho vivía en, una, en un miedo, que no le pedía oración a ningún cristiano porque entendía que había que pagar. Y así está el mundo. Y yo tuve que decirle, oye, yo quisiera mandarte una ofrenda a ti para que tú veas que nada más no es como ustedes se lo han pintado. Yo quiero que Dios me dé los recursos para que el que me llama a mí y me pregunte cuánto cuesta la oración, yo decirle, dame tu cuenta para yo depositarte mil dólares, para que tú entiendas que el profeta también puede honrar al que recibió el milagro. Eso me dijo Oye, Dios. Oye, mi hermano, entonces yo me anhelo, yo sufro todos los días, esa es la parte que sufro, yo oro muchas veces por gente. Aquí aprendimos, Roger lo enseñó. La gente se atiende, a la gente se le ora. Eso era lo que hacía Jesús, tener contacto de cerca. Que se sanen. Y, y no, era... Jesús no se le comía el pan a todo el mundo. A veces él multiplicaba los panes y los peces. Estos profetas nada más se le comen el pan a la gente. Dame señor. No Multiplica los panes también, abusador. Y hale un milagro, ¿por qué? Porque Eliseo sí, oh, no. No. No hay Porque... evidencia, perdón. No hay no, evidencia. No hay evidencia. Tú preguntas, ok. Cuánto es? Mil okay. Dólares. Es más 50 dólares. Está ¿no? bien, vamos, vamos. a entrar al terreno ahora. ¿Dónde está la señal de eso? Dime, ¿cuándo se ha cumplido la profecía? Aquí había un barbarazo que vino en una ocasión antes de nosotros tener nuevas instalaciones. Gracias a Dios no ha vuelto. Sí. Que él cobraba por sesiones. Decía, tú tienes eh, 12 demonios y tienes que orar para que un demonio salga por cada El que de de, el que es de más alto rango cuesta más sacarlo. Aquí vino uno, mire. Usted, del, Se dispara. Señor, reprenda al diablo. Estoy buscando. Un... Ay, mire, yo, yo, no, 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 no la, de, Déjala ahí. Usted cree que es fácil. Y gente que, que, porque hermano, usted tiene que despertar. Porque también es que son inocentes, Shalom. Sí, la culpa es también, ellos. En su necesidad se están ahogando y si ven una persona que verdaderamente Dios lo usa, van a ceder. Porque es esto estos es barbarazos. Tiene su, su WhatsApp business con todo su. Con hasta lágrimas lágrima de, de liberación. Por Dios. Uno abusador. Eh. Sí. Yo tampoco hago iglesia virtual. No. Y nadie que tenga su pastor que me diga mi pastora. Sí. Muy fuerte. Yo le digo a la gente: si usted tiene su pastor, no me dé su diezmo. Wow, muy fuerte. Wow. ¿Es así? Pastor, es que el concilio es demasiado grande, pero mi hija. Tú no puedes congregarte en un lugar y darle el diezmo a otro pastor, al menos de que Dios te ayude y te haga una excepción. Pastora, tú eres famosa, la gente cree manita que yo me estoy buscando. Cuando tú cobras por una entrevista, nada. Yo he ido a medios públicos, yo he ido a medios seculares, que la gente cree que yo me eché la funda y me dijeron bien gracias. Señores, tú no andas haciendo mercadería, yo tengo mis necesidades, porque también hay otro extremo, ya hablamos de la parte, sí. pero también de estos pastores vividores. Hay adoradores que han tenido y predicadores, hermanos, que han tenido que ponerle tarifa. El Espíritu Santo me dijo, Kenia, tú tienes que hablar porque tú eres mi boca en la tierra. Sí, pero hay que hablar. Y las injusticias son injusticias. Páralo. Tú con una iglesia grande, Dígalo. extremadamente grande. Que tú puedes recoger hasta 15 mil pesos de una ofrenda y con un diezmo que te sobra hasta de 300 mil y tú haces una actividad y tú agarras al predicador y le das 2 mil pesos de ofrenda. Cuando gastó mil de Un hombre con un vehículo gastando uh -huh. 5 mil pesos, 10 mil de transporte, malopeaje y lo que se va a comer. Wow. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la equidad y la justicia. Claro. Yo he ido a lugares a predicar literal que yo he dejado la ofrenda. Yo también, yo sé lo sí. que es eso. He ido a lugares que he dicho, amada, mire, nada más voy a coger esto, tenga esto. He ido a lugares que me le he sentado a una hermana en una casita de zinc con 15 miembros a dormir en el colchoncito de su hija. Wow. Y decirme, hermana, nada más tengo dos mil pesos. Pero esa era mi hermana que pasamos todos los trabajos juntos. Entonces, ¿dónde está el principio de la honra? Wow. Porque también yo tengo que sembrarme, porque lo que estamos tacando, a, tocando aquí sí. son los dos extremos. Un artista profesional tiene una mercadología, Exacto. le trabajan las redes, hace una producción que se le va medio millón de pesos. Exacto, es así. Pero el tipo de la iglesia, con mil miembros, Millonario, empresario, bueno diezmo, invita a la adoradora, cobra su entrada, Ajá, ay, entonces ay. le quiere dar dos mil pesos a la adoradora. Es un abuso. Y entonces, ahí, porque también hay unos ladrones. Ahí voy, ahí voy. A nosotros se nos han quejado por mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando con un movimiento de Adonis Méndez, de levantando el altar. Ajá. Uh -huh levantando el sacerdocio levítico de la adoración de la adoración. República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación que nosotros hemos evaluado y es que la mayoría de los músicos están migrando al mundo. Aquí en República Dominicana están migrando a los hoteles a tocar. Sí. Porque tenemos a veces también pastores abusadores, líderes abusadores. ¿Tú quieres que el músico se dedique 24/7 a la obra? Que esté ahí. Que rechace ciertos trabajos para que te toque en, en la iglesia está guardándose en santidad. Pero cuando se habla de pecado en el altar, todo el mundo lo celebra. Uno. Y dos. Tú quieres que ese músico se dedique por completo, pero tú, el que vive del altar... Que coma del altar. Pero cuando toca la parte de darle la cucharada de comida en la boca, no queremos. Queremos que la vomite. Entonces tenemos esa situación. Wow. Nosotros hemos pasado a la situación, pastores, Eso te lo probar por testimonio. Y tengo que testificarlo para que la gente entienda. Para que sepan, claro. Nosotros hemos estado en actividad donde nos han dicho: eh, Joan, consíguete un trompetista, un saxofonista una guitarra con su planta, porque no tenemos planta. Un, un pianista, <coughs> bajista, con baterista. De, con su planta debajo. Yo te estoy indicando que no va a gastar un pasaje de, de un bus. Uh -huh. Tiene que irse a un taxi. Uh -huh. Obligatoriamente porque está andando con equipo caro que muy probablemente le, co le costó pasar mucha hambre poder comprarlo no y ponle, Ay, y ponle Dios, esta parte pastora. nosotros con todo ese equipo arriba que no son todos de una mismo, de un mismo sitio geográfico uno de mano guayabo uno de los ríos uno de Villamella, uno, Villa uno de Jaina y al final de la actividad aparte de que para gloria de Dios usted ha invitado gente que no solo van a cantar canciones sino que van a ministrar a un pueblo porque usted lo invitó pues, justo por eso porque ministra claro y al final, para todo ese equipón, darnos 500 pesos. Sí, sí, nosotros... Pero tú lo pones así y todavía los que están llenos del diablo dicen, oye, cobrando por la fe, no cobrando... ¿Y es lo que están cobrando? No, que no, no, pero que está bien. No, no, déjame ver. Que se le vende a su película de movie. Un pastor me llamó. En el un pastor me llamó y me dijo, eh, consigue un sonido. Ay, Dios mío. Y consigue los músicos y alquila los instrumentos que aquí no hay. Oye, y se la gestiona porque el pastor dice, usted cubre, sí. Vamos, se lleva todo. Y el hombre es un sobre me lo dio en menudo. 150 pesos. Así mismo, eso lo viví yo. Y el del sonido ahí, todo el mundo ahí. ¿Quién tuvo que resolver? El flaco. ¿El flaco? ¿Y ¿Cuánto tuviste que buscar? Ay, un menudo. Un menudo que no tenía. Un, un menudo apretado. feo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hemos aprendido. Por eso los eventos, le, Dios, estoy, pide, Dios, le estoy pidiendo Dios, a Dios que me prospere para hacerlo yo para pagarla a todo el mundo, honrar, yo, yo le he hecho, honrar a la gente, porque a mí no me interesa para mí, me interesa para Dios. Para no pasar eso, de ver que una gente se esfuerza de venir al lugar, alquilar un instrumento, coger lucha. Roger, Roger, Roger nos dijo, ustedes lo van a manejar yo, porque ustedes no me pueden seguir pasando. Nosotros <laughs> hemos pasado de todo, Mire, de todo, y sabemos, todo. por eso. Pero, pero yo te voy a decir algo, yo, te, yo soy dichosa, a mí me honran, y a mí me aman, pero yo conozco predicadores que lo invitan a predicar de, de Boca Chica a Santo Domingo. Y ni siquiera tienen, son tan bárbaros los pastores que ni le buscan un día. ¿Por qué hace una mujer a las 12 de la noche en las Américas esperando una guagua? Wow, es un abuso. ¿Tú sabes a quienes le gustan mucho abusar de los jóvenes evangelistas? ¿Por qué tú te crees que hay evangelistas que, que, que tienen secretaria? Es Obligado. porque se le endurece el corazón. Sí, dicen, wow, abusan demasiado. ¿Por porque lo abusaron. Profeta ven a predicar y lo tiraban a dormir en la iglesia. Usted es un hombre de guerra, profeta. Y yo no la junto en mi casa, yo tengo a mis hijas hembras. Pero tú quieres, tú quieres ser humilde. Saca a tus hijas. Mándala a dormir en la iglesia Y acuesta al hombre de Dios en tu casa O con Siempre una que hermana tú... Con una hermana de la edad líder De confianza Váyanse a dormir con la hermana yeah, ya, Una váyanse. anciana Una anciana De, una anciana de anciana esa que, de que hay con... un, O una Exacto. pareja de matrimonio Exacto Y si tú entiendes que la cosa está muy difícil Agarra y búscate un hotel de buena calidad. Búscate un hotel de buena calidad que tú pagues una noche, profeta. Mire su cena, comparta. Se quiere acostar, mire. Ya de ahí, profeta. Lo vamos a buscar al hotel, señores, porque toda esa estrategia Dios me la ha dado. Vamos a darle más fuerza. Yo nunca todavía. lo he hecho, porque yo siempre lo llevo a mi casa. E inclusive, la gloria es para Dios. A mí hubo una sierva que yo creía que me la estaba comiendo. Wow. Bien, yo le di mi cama y esa selva lo que, lo que me mandó fueron 400 dólares para comprar un juego de habitación porque ya se le aguan los ojos. Que como su hermana, una mujer de Dios tiene una cama tan mala. Ah, pero usted quiso ser servicial con ella. Que yo la honré demasiado y solté mi cama y le dije a mi esposo, mi esposo se fue a dormir para la iglesia, la niña para la otra cama y yo me tiré en el piso para que ella durmiera en mi jueguito de habitación. Y yo creía que la cama estaba buena y la sierva lo que se le aguan los ojos. No porque ella <laughs> dormió incómoda. No, no. Sino porque su hermana durmió incómoda. Y allá hicieron un lío, compraron un colchón y 400 dólares para mandármelo. Dios bueno, eso es honra. Y yo dije, Dios mío, pero mejor de ahí se daña. Wow, se metió ahí. Le voy a decir algo. Eh, yo, Déjame ay, yo, bueno. dar en un punto, porque están sufriendo los que están viajando, los hombres de Dios, que Dios le aprobó la visa. Ay, no, luego, Estos no pastores, los Estados Unidos. Atención, pastores estadounidenses. Espérate, y otra cosa, Joan, que no quiero que se me vaya. Sí, suéltelo. Sí, dígalo, dígalo. Te voy a mandar una caja. <risa> <risa> y se van a oh. los puntos de donde le dan la comida. Uh -huh. Y le dicen a la iglesia, hay que parar, preparar cinco cajas para mandarle a la pastora a Kenia en República Dominicana. Me va a quitar lo que le iba a decir. Y así. cuando tú sacas la caja, son todas las ropas hinchadas que tú con 50 pesos te vas a bajar de Mi amor, no es con una loca que tú estás trabajando a ti, nadie te está pidiendo. Tú agarras de que los juguetes para, para ayudar a los niños. Y cuando tú abres la caja, son desbaratados y no sirven. Muñeco, que es sin cabeza, va a a que sin nunca? cabello. Camille, a mí me han bendecido. <laughs> Y quizá ya me pero va a matar. Se está se está viviendo. Pero a mí nunca nadie me había honrado como me honró mi abogada migratoria, Alaska, en Estados Unidos. Wow. Un perfume caro. Yo dije, tres cajas, yo dije, Dios mío, a mí se me aguaban los ojos. Pastora le mandé una ropa, una ropa que yo mejor de ahí la doy porque yo soy enredada. Pastora, pero tú no viste tan caro porque yo me pongo linda cuando yo quiero. Pero a mí no me gusta que tú agarres tu ropa que tú tienes con cloro, que tú te fuiste a un Walmart, a un qué sé yo qué. La ropa de lo desecho a mandarme a mí un saco que yo soy él y tú me lo mandas XXL. Todo desfasado y como una loca vieja que tú te crees que yo soy una loca. Pero ¿y qué te me deja a mí que a veces quiero ayudar a los presos? Y mandan una ropa que uno quiere que ellos se sientan como reyes. Está bien, hicieron lo malo. Pero ya tienen años presos. Pero, mi amor, agarran el arroz de 15 pesos. Pérez, déjeme decirle. Eh, Vamos con los presos. Ah, sí, voy a mandar algo: una camisa con hoyo. Con cosas, yo digo, wow, está bien que ellos son presos, pero dice, acordado de los presos, como si estuviese preso. ¿A ti te gustaría que te regalen? ¡Por Dios! Eso que tú puedes decir de los pastores estadounidenses. Voy para allá. Nosotros tenemos Mira, corriente. amigos, nosotros que son hombres de Dios, que han pagado un precio y que nunca andan buscando dinero, que si fuera por ellos, pagaran su cruzada igual que yo. Yo le dije a Dios, nada más quiero dos cosas: no ser conocido y ser millonario. Entonces, Roger, dice que, Roger dice que la primera, que no ser conocido ya no es posible. Pero la segunda la puedo hacer, de ser millonario, para yo cubrir el evento, ayudar al necesitado, darle al huérfano. Mira, todos esos mí... chamaquitos que están en los semáforos, yo sé que lo, los semáforos que hay en Pastora, República Dominicana. A mí alguien me dijo, mira, yo tenía una seguidora en Perú que me partió el alma. Una mujer profesional. Y yo pensé, porque te voy a decir algo, no sé si este video no lo reprenderán, pero ya la reta tirada. Sí, ya soltamos. El pueblo de Dios es problemático. Yo tenía esa, esa cosa pidiendo una ayuda para esa sierva. Uh -huh. Y a mí no me reaccionó el pueblo como debía. Pero más sin embargo, un delincuente le pide mil dólares para liberarlo y ellos lo dan. Ellos, wow. Hay mucha gente que Dios permite oh, que el otro oh. lo engañe. Porque Dios le dice, mándale una ofrenda a Chalón. Y ellos se endurecen el corazón y no te la dan. No te mandan los 100 dólares. Entonces, Entonces no te lo mandan. Te manda, se manda a un ladrón que le cobra mil por la liberación. un delincuente y tú que eres vulnerable. Eh, pastora, eh, yo tengo una actividad, mira, fulana, tengo una actividad. Papá, papá, pa, pa. cuando yo me dicen que sí, que se me ponen a la orden, yo mando factura y hago video. Igual que yo. Porque a mí nadie me va a coger en su Siempre, boca. Siempre, factura y video. Y hay otras personas que te ofrendan, que ellos creen que te van a manipular. Te uh -huh, empiezan a mandar rayas uh -huh. y te empiezan con una soberbia. A mí, en mí, no se me ha dado. Yo tengo pastores hermanos que han honrado mi ministerio, sí, que yo no tengo con qué pagarle. Pero yo he visto a otros pastores y a otra gente que le han hecho lío, garrafales, sí, y agarran ellos y te honran y luego se van a desacreditar al profeta. Yo una vez dije, ¿por qué es que hay gente que no le gusta que le den? Y a veces Dios como que te quebranta. Sí. Mi esposo y yo hicimos Chalón todo lo lío del mundo para levantar un hicho en Juan Dolio y una carnicería porque no queríamos depender de la providencia del pueblo de Dios porque hay muchos cristianos que son humillantes sí son humillantes y algunos hablan y dicen eh, pidiendo pero si tú me dices a mí, tú te me pones a la orden. Y yo tengo un evento para la iglesia. Y le digo, profeta, necesito una ofrenda porque quiero dar una comida a los hijos de Dios. Después, ¿cómo tú te pones a usar tu boca a decir sí que te están pidiendo? No fuiste tú que dijiste, mira. Fuiste tú que te pusiste a la orden. Y no, y no a ti, a Dios. Porque el problema es que no Satan contigo, Satan con Dios. Después tú lo ves tú y yo en un lado y hay para que Dios lo sane. Y otra cosa, yo que estamos tratándolo desde todos los temas. Otra cosa. Hay personas que son mezquinos con los hombres de Dios. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que te mandan una ofrenda y te dicen, pastora, esos 200 dólares son de la iglesia. Eso es para la obra. Pero y el pastor, ¿para cuándo? Dale. Entonces hay una diferencia. Cuando a ti me, tú me das una ofrenda para mí, mi ofrenda es mía. Con mi ofrenda yo saco mi diezmo. Ayudo a los hermanos. Pero yo puedo comerme una comida buena un día. Pero cuando tú me dices que la ofrenda es de la iglesia, yo no la toco. Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es la necesidad de la iglesia y otra cosa es tu necesidad como persona. Wow. Mira, aquí nosotros, aquí en Excelencia nosotros tenemos un ministerio de donación. Eh, yo sé que a Roger, no le, no, a Roger ni le gusta que uno toque estos temas. Eh, tenemos muchos ministros aquí que oran por gente que, que, que siempre y no cobran liberación. Y mucha gente, yo sé que endurece su corazón porque tal vez ve esta estructura y se le olvida que aquí lo que hay es una inversión. Sí. Claro. ¿Por qué toco este tema? A la edad de 13 años, pastora, yo ministro de los 5 años de edad, a mí me invitaban con 13, 14 años de evento, donde yo siendo una menor, adolescente, andando con mi mamá, una mujer madre soltera, sin trabajo, me decían, <laughs> gracias Shalom, Dios te usa tremendo, la adoración, oh, cuánta liberación, Dios te bendiga. Yo, una menor de 13 años, andando con mi mamá, mamá soltera que dejó. ¿Por qué, tú quiere, ¿Por qué tú crees que yo quiero que Dios me prospere? Eso, yo sí. quiero que la Dios me bendiga. La prebítera mía tiene su. Hay tres niños. Ay, si el Señor mira, mire. Chacho. Joan es uno de los jovencitos de la iglesia central. Misael Natera y Natanael Natera, los dos negros lindos de mi prebítera, mis hermanos más chiquitos. Esos niños salen de la central a tocarme a mí. Wow. Señor, y a veces somos tan terribles que ni una botellita de agua se le compra A los músicos. Wow, Dios Entonces Dios. yo le digo a Dios: ensancha mi economía porque ellos están provocando una adoración. Y aunque sus padres le, le, le suplen, quieren comerse una pizza, un picapollo, que invitar a una joven, que invitar a los amigos. Un día una camisa, que no está una mal. camisa, un perfume. Uh -huh. Entonces, solamente Joan hablamos de mi honra. Pero, ¿y cómo yo voy a honrar al otro? ¿Cómo puedo? Si no hay Ay, 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 ay. Y alguien me dijo a mi pastora: no pida, le dije, no, suéltame con eso. Porque si yo tengo la posibilidad de yo tocar a un, a un seguidor para ayudar a alguien, yo lo hago. Yo hice un programa social de un pastor que se llama cookie El pastor Félix Pimentel. Él tiene una fundación para recoger adictos. Y esa fundación se llama Todavía hay esperanza. Y él, a quien él trata, son a personas de la calle desahuciadas. Entonces, ese lugar necesita detergente, comida, desayuno. ¿Cómo van a haber personas que van a ser liberadas? Si los familiares son pobres y no tienen dinero ni tienen recursos. Y hay en lugares, en centros de rehabilitación, señores, la gente tiene el Evangelio como mercadería. Hay gente que tiene fundaciones. Ay, ay, lo va a decir. Que lo, nunca lo han bregado con niños. Nunca en su vida. Una fundación de donación. <laughs> y la mayoría de las cosas buenas las cogen para su familia y la toman para ellos. Y, por eso, y es para que el dinero. Hijo. Y es para que el dinero le pase para no pagar impuestos. Ajá. Entonces, tú me vas a decir a mí que yo voy a agarrar una empresa, una ONG de que sin fines de lucro, a pedir ayuda para yo embolsillarme todo. No. Y tenemos que hablar realidad porque por eso es que el corazón de mucha gente se ha enfriado. Se ha enfriado. Y cuando vienen los genuinos, los que van a hacer el trabajo. Una vez yo me puse tan fuerte que lo hacíamos de nuestros recursos. Sí. Porque nosotros nos gusta meternos en la noche debajo de los elevados de República Dominicana. Hay mucha gente ahí, eh, mendigo, drogaditos, viciosos. ¿Como matrimonio? No íbamos solos. No íbamos solos. Íbamos, a veces llevábamos también a los muchachos ah, sí. a cuando sí. llegaba la cena de diciembre. Sí, a sí, y nosotros nos gusta hacer eso. Y una persona una vez me vio, nos vio a nosotros. Joan, yo te vi que tú estabas ahí con un mendigo, dándole una comida, una palabra. ¿Y qué, qué es lo que pasa? ¿Y cómo tú haces eso? Te envías. No, yo lo hago de mi fondo. Tú no vas a poder así. No, pero que Dios suplirá. Yo estaba como que no entendía lo que él me quería decir. Dios suplirá y si él me mandó, dará para todos. Él me decía, no, y los pobres siempre lo tendremos. Yo, sí, también lo entiendo. Pero tú si quieres ayudar a los pobres, vas a necesitar ayuda de otra gente. Y yo le decía, es que no, es que Dios tiene que prosperarme a mí cuando yo, yo no entendía. Y Dios tiene la capacidad. Y así como el faraón le entregó todo, es más, Dios me puede dar una empresa, yo puedo ser millonario y no depender de nadie. Y él me dijo, Joan. Eso era lo que yo quería. Yo también, pero entonces, oye, ¿qué, me, ¿qué me explicó esta persona? Si Dios te prospera, él sabe, Joan, que si tú tienes el dinero suficiente, Roger, el chalón, el equipo, Mamá Denny también, que Dios la bendiga, ustedes transforman el país, lo hacen, pero le van a quitar la oportunidad a esa gente que están, que están luchando contra un espíritu de mequindad para ser salvo. Y lo único que Dios necesita para relacionarse con ellos es que ellos se despojen de una ofrenda. Y si tú eres millonario, ellos nunca van a poder ser parte del reino con lo único que tienen, que Según es dinero. Rico. ¿Tú estás entendiendo lo que te dices? Yo misma te digo a hey. ti. A mí a veces me entran, a mí me mandaron mil dólares. Mi bello, un príncipe, como no me daba autoridad, no lo digo. Y cogí para comprar la batería y los 20 mil pesos que me quedaron que eran míos. Cuando yo vine a llegar a mi casa me quedaron como 3 mil. Soltate tú. Señores, yo estoy demasiado rodeada, demasiada gente mía, que mm. en un momento de necesidad me mataron el hambre. Así mismo nosotros. Que han estado conmigo, que, que fueron mis amigos. Hay que honrar esa gente. Y aunque no me hayan honrado, pero Dios mío, ¿cómo tú claro. entras a la casa de un hombre de Dios con 20 años de trayectoria ayunando y orando? Y un profeta dice que, que le falte cinco mil pesos por una receta. No, que no se puede. sé Entonces yo te voy a decir algo. Entonces me dicen a mí que yo pido, a mí no me conocen esa faceta, yo pido para otro y yo tengo gracia para eso. Yo estoy a Malga, Joan. ¿Por Joan. Allá en el movimiento hay una pastora que la sacaron del local, unos supuesto evangélico Wow. En una comunidad de gente creol más. Es dominicana, pero hay mucha necesidad y mucho indigente. Uh -huh. Y esa pastora dejó su comodidad para irse a un hoyo a pastorear. La pastora Manuel Espinosa. Sí, yo la ¿Y qué pasó? Que nosotros, el movimiento pequeño, compramos el solar. Pero ahí están los blojos ondeados, tirados. Tirados. Y se le ha descarriado el pueblo porque la iglesia está en el aire. No encontraron un local. ¿Y qué me dijo el Espíritu Santo? Acciona. Entonces yo digo. Verdaderamente tú no estás pidiendo un millón Para hacer una mega iglesia Y a veces tú ves evangélicos que en las redes Mira, yo no sé si yo voy a ser como Harrigan No, yo creo que yo no voy a llegar a ese nivel de fama Porque hay que respetar los rangos sí. Pero mira, sí. manito A ningún seguidor que se le ocurra Comprarme una cartera de dos mil dólares Manda eso. No manda. Que es mucha necesidad. Que yo me compro una de cinco. Yo te mando la factura de los saco lo, de arroz. No, dámelo. De los saco de arroz, de la comida. yo ya de he tenido lo... 100 mil pesos y se levanta la estructura de esa pastora. Una pastora que le puso lo que motoconcho. Con dos niños. Y una pastora, mira, una mujer dada a la obra. <laughs> y yo me senté y grité, Señor, pero es que los cuartos están donde quien no lo tiene que tener. Para que esa iglesia se levante. Una comunidad donde hay drogadictos, donde hay prostitutas, niñas con promiscuidad. Entonces ahí es que tú dices, pero Señor, y la gente y lo, y lo evangélico con un roller de 10 mil dólares. A mí me da y yo porque 10 mil dólares son casi medio millón. Y yo me puedo embrujar y a una pastora que tiene 10 años sembrarle, tenga esos 300 mil, cómprenle el solar y hágale casa a Jehová. ¿Qué tú crees de eso, Shalom? Mire, a mí la gente me conoce en ese sentido, por tacaña. o así me llaman muchas mujeres malas administradoras en el reino de Dios. Porque a mí me duele. Mi esposo está ahí que no me pueda mentir. Me duele. No es que tú no te dé un lujo un día. Ahora, yo creo que el Espíritu Santo te habla cuando tú te vas a dar un lujo también. No, y que a veces, una, mira, mira o qué sea, tan fuerte. Es que el Espíritu Santo tiene que Déjame desatar este el código, el misterio de la necesidad, le voy a llamar a esto. A veces ni siquiera Dios quiere que tú le dones a las naciones. Tú tengas un país, estás generando. Pero una hermana tuya tiene una situación de salud, tu sangre propia. Y tú sabes que tú estás comprando ese bolso que cuesta dos mil dólares, mil dólares, porque ahí la atrás, a la que es millonaria, que tú no tienes estatus, pero quieres tener el perfume de Shakira y, y la cartera cara. Y el espíritu tocándote. Y tú sabes que tu hermana está aquí en Dominicana o al lado tuyo allá. Y tú te atreves a agarrar su cuarto de la tarjeta. Y no ayuda a tu hermana con una receta. No, pero una, no estoy hablando ni siquiera de África. La gente no La gente no espérese, mamá. Una sierva lavando hay que ser... con, lo, con que se cogen y que de. Lavando a mano y tú con una cartera. Pero a mí me. A mí me yo me muero así que te ricas. Así que me muero. Kenia, pastora Kenia, escucha esto. El que me la da, que me la compre. No. Y si me lo dice antes, le digo, no, dame lo cual. Mire, no te estoy dando con la necesidad de África. Te estoy dando con la de tu familia. De tu familia. No te estoy diciendo los niños de África, no, los niños de tu familia. Por ahí hay una. Hay una, fam hay una Ayuda a tu propia familia una, porque ese es otro abuso también. De uno de los futbolistas más famosos que salió la familia diciendo que ella con toda esa opulencia. No ayudaba a la tía ni a la hermana. No, que fui yo que hice yo, mi inteligencia. Yo le digo no. a Dios, yo necesito. Yo tengo mi hermano primogénito, mis hermanos. Era un exfuncionario del gobierno. Wow. Mi hermano, mi jetro wow. Mi mamá en una silla de ruedas. Mi hermano es que sustentaba a mi mamá. Wow. Y a mí se me aguan los ojos. Wow, porque yo no puedo honrar a mi hermano como debo de honrarlo. Porque tengo muchas situaciones enfrente y poca entrada. Y yo digo, pero Jehová, ¿y, ¿y cómo es? Porque tú tienes que acordarte de quien estuvo ahí. Mi hermano con mis hijas chiquitas, hermano. Mi hermano se puso un sueldo él mismo. Y eso eran las compras, los regalos, wow. los reyes. Y yo no puedo le a mi hermano Manito, toma 20 mil pesos. Wow. Entonces, hay cosas que tú sientes la indignación. Pero entonces eso delincuente, Pero no es porque es porque tú quieres un radio. ¿Cómo yo le voy a decir a una mujer de Dios? Dame 200 dólares por una Yo trabajo liberación. Esa fue mi primera asignación. Pero yo no le trabajo a nadie liberación. Wow. Porque yo no caigo en eso. <laughs> No. Que me libre Jehová. Yo le pago al que me diga. La pastora Kenia Fernández me dijo: Deposítame y si me levanta la calumnia, que me muestre el voucher. Así mismo, wow Dios mío. Yo voy Tú a los jueves. lugares. Yo soy, yo soy otro que yo puede Yo voy a mismo. los lugares. A nadie le Y lo que nunca. usted me dé, si usted me honra, me honra. Y la gente no conservadora honra más que el conservador. Mira, mire esto: un ejemplo. Wow, muy fuerte. Que hasta que cantarlo, porque es así. Usted tiene un punto clave. A veces hasta lo inconverso, un Los 13 años, 14 años, ministrar en iglesia, donde veían que yo, siendo menor, acompañada por una amiga mayor de edad o por mi mamá, me decían bye, bye. Era la iglesia no la iglesia conservadora, yo. Sí, pero es porque no se ha enseñado, no se ha culturizado. Me dejaban en un punto ciego, pastora, oscuro, donde ni siquiera alguien del vecindario que sí conocía a la gente. Podría acompañarme o sea, a tomar el carrito público. Mire, yo le voy a decir algo. Entonces, ¿Y? es un asunto que hemos T dado por que toda la... Porque son mi vivencia, yo Sí, pero yo quiero... Lo hace, mira, el espíritu sí, me trajo, trajo que es algo real, que a mí se me, se me había olvidado. Y el espíritu lo trajo para que lo toque. Porque mucha gente... Yo me acuerdo una vez que tenía la posibilidad de ser millonario. Porque yo escribo música. Ella sí. lo sabe. Ajá. A mí me hicieron una propuesta de un millón de pesos por cantar una salsa que yo escribí. Y yo estaba en la fe, ya siendo cristiano, y debía 20 mil dólares, la misma cantidad. Pero la propuesta yo lo iba a aceptar porque estaba ver, sano. Él, él debía no por una mala administración, sino porque fue garante de un señor. Y el tipo de contrato lleno. que hice era ajá. un contrato donde eh, ya en una cantidad de tiempo caía sobre mí el cargo del pago. De deuda, Entonces, ¿qué pasa? O Se da una situación de que cuando me hace la propuesta de darme un millón de pesos por darle la letra, había algo que yo no entendía y era que ellos querían que yo la cante también. Yo decía al principio, no, yo se la doy la letra porque no es mala. Pero me dijeron, queremos que tú la cantes también. Si no eres tú, el trato no va. Sí, porque el, contigo es que pega. Entonces yo tuve que agarrar y hacer así. Y decir, no, yo nada más canto, le canto al Señor debiendo la misma cantidad. Y esa fidelidad hizo que Dios me pague la deuda. Pero luego. Sí, porque gracias a Dios, Dios tiene misericordia. Tiene misericordia y misericordia. Pero luego entonces levantamos una escuela de música, me puse yo. Uh -huh. Y empezó Dios a prosperarnos de una manera poderosa. Y yo dije, wow, padre, voy a soltar el ministerio y me voy a dedicar a ser un empresario, a vender instrumentos. Yo iba a crear una marca de instrumentos, de caja peruana, todas esas cosas. Te en Dios que se nos deje. Sí, no, bueno. estaría bueno. Y cuando yo digo que solo voy a ser un empresario para poder hacer lo que me gusta, yo no tengo la culpa de que Dios me haya elegido y me haya puesto el don de ciencia. Que me mudé tres años en una iglesia, que me consagré de niño, que, ok, pero eso fue algo que mi mamá me lo fue forjando. Yo no tengo la culpa de que Él me quiera usar en profecía, de que me quiera usar en evangelismo, de que la gloria de Dios donde predico se convierte en las almas, hasta en la calle caminando. Yo no le pido esos dones a Dios. Lo que me gusta a mí es el dar. Si yo pudiera renunciar a los dones proféticos y ser una persona millonaria que ayuda al que necesita, yo lo hiciera. Si yo pudiera no predicar ni hacer nada, no lo hiciera. ¿Qué tú harías, pastora? tuviera una escuela, mire cuáles son mis sueños como... locura? Por eso es que yo quiero que mi economía, Dios, me haga que aparezca alguien que me diga, pastora, le voy a dar un millón de dólares. Aleluya. Mire mi sueño: comprar un terreno en Andrés Boca Chica. Formar una escuela profética y apostólica. Buscar maestros acreditados, teólogos, para formar y capacitar. Ese es mi sueño. Y una escuela de música. Donde se siente música y se enseñe cántico. El requisito es ser cristiano. Ese es mi, ese es mi deseo. Mi otro sueño es tener un camión con una carpa wow. y buenos instrumentos evangelísticos. Para ir para la calle. Y de pueblo en pueblo predicar y sí. tener un buen fondo. Que yo vaya donde ese pastor humilde diga, pastor, que usted necesita. Exacto. Mi pastora, quiero hacer una campaña de siete días, pero no tengo. Mire los equipos, ayune, ore, mande la carta y escoja usted los predicadores que yo cubro la ofrenda. Sería un poder. Ese es mi sueño, wow. mi sueño ministerial. Entonces estamos en un país que todavía los dominicanos Pero el problema cristianos... Es que tú no puedes, porque es que la gente, tú tienes que desgastarte. Pablo dijo, hasta, hasta yo mismo daría, yo mismo me daría. Entonces oh, yeah. hay que dar, que siempre van a haber pobres, pero tú sabes lo bueno cuando Dios te usa para cambiarle la vida a alguien. Oh, pero ven acá. Pero eso es un testimonio. Yo soy Allá el hay ejemplo. Hay una niña en el barrio que la tengo te le dije tranquila, desde que Dios me provea te voy a regalar tu bicicleta. Oh, yeah. ¿Por wow. qué? Porque la niña es la menospreciada. <laughs> la niña tiene un carácter fuerte. Y a la niña me la marca. Entonces, hay muchas cosas que tú quieres hacer. Uh -huh, pero, pero tú ves que el que tiene no la hace. Uh -huh. Y tú dices, señor, pero guau. Wow, y no son clichés. Porque la gente puede creer que tú te vendes. Pero el que me conoce a mí literal, Dios me manda profeta en mi casa. Manéjate lo que te doy. Pastora. Porque lo que me da es más lo que yo doy. Pastora, había una, una persona, me hizo una pregunta de los amigos míos que me conocen y ven siempre mi afán, porque yo he vivido mucha experiencia con eso del dar. Una vez yo fui a los chácaros de Yamasá, el Señor me habló en sueño. Yo estaba en unos silicios y me dijo, quiero que vaya a los chácaros de Yamasá y lleve comida, compras. Pero dile a la gente que no se lo mandó, ni José, ni María, ni Los Santos, ni San Miguel, ni nada de eso, que fue Jesucristo. Y yo no entendía. Yo fui en ayuno con un equipo y cuando yo llevaba la compra y le decía a la gente que no se lo mandó ni, ni José, ni María, ni Los Santos, ni San Miguel, había gente que no la recibía porque era idólatra. Y yo entendí por qué fue. Pero una mujer la cogió, aunque practicaba idolatría, y esa mujer cogiendo el alimento empezó a vomitar unos reguales y recibió liberación. Y ahí Dios me enseñó, te enseñé el misterio del DAL, que a través del DAL también se recibe liberación. Amén. Eso es muy fuerte. Y me acuerdo que en esa experiencia pasé el tiempo y un amigo mío me dijo: Joan, si todos los millonarios de República Dominicana empiezan a regalar y ayudar al necesitado, a hacer fundaciones, a esa gente que tienen dinero que nunca se le va a acabar. Y tú ves que los ricos están dando dinero, que tú harías? Ya no desearía riquezas, porque ellos están haciendo el lo, motivo que, tú querías. lo que yo quería riqueza. Sería, sería feliz. Entonces, ese es el secreto, que lo que yo quiero no es para mí. Ahí es donde voy. Está fuerte. Evalúa, <laughs> Wow. Evalúa, no vamos ya. ya. ¿Cuál es el fin de quien te está diciendo? Son tantos por, por ¿Cuál es el fin de que te cobra por la liberación? No no, 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 no se lo den. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Porque cuando tú honras a un Y pregunte en qué lo está invirtiendo, porque son egocéntricos. Nadie ay, se bien. choca con lo de ellos. Y, y yo es no. para ellos, para sus buenos placeres, su comida <laughs> y al otro que se lo lleve Lucifer. Entonces ya estamos. No vamos, Entonces, pero déjame pero sí, decirle esto. Ay, déjame sí. Tratar, Joan, sí. Cuando sí. usted le da una ofrenda a un profeta. Luego de una oración usted lo da por agradecimiento. Sí. ¿no? Usted, lo da usted, por no usted no está pagando. Usted da un compromiso con Dios de gracias, Señor, porque todavía queda gente de Dios y usted lo hace un agradecimiento, un corazón agradecido. Y esa honra la ve Dios. No porque usted por esa ofrenda va a manipular al hombre de Dios. Y si el hombre de Dios no se la acepta, algún motivo también tiene. Claro. Que hay, hay veces donde que Dios no quiere. Dice, donde Dios le dice a uno no la no coja. Esa ofrenda. No, ahí viene mano. Eso es o sea, así. Escuche esto. No, no se sienta mal si, si no se la aceptaron, no significa que Dios se entiende. Que, que no. tal vez esa no era la manera correcta de usted hacerlo y no le permitió al profeta aceptarlo. Y no Pero quiero no. diferir. Vamos a cerrar con esto, pastora. No es que va a diferir porque la pastora dijo algo ahorita que no cree en las iglesias virtuales. No va a diferir con usted. Pero yo sí tengo una creencia en lo que está pasando, un ejemplo aquí. No, cuando digo que no creo en las iglesias virtuales, uh -huh. son personas que de vividores levantan iglesia virtual para tener un sustento. Uh -huh. Pero ya esas ovejas ¿Tiene su tienen pastor. nuestros pastores. Exacto. Entonces tú no puedes con romper un mandato bíblico. Exacto. Porque a ti no te pueden dirigir dos cabezas. Dos cabezas, sí Eso está estable. Y tú no le puedes pisar la manguera a tu prójimo. Uh -huh. Entonces ahora escuché esto, ¿a dónde voy? Hay gente. Que aquí entraron a excelencia cristiana con una condición, empezaron a ver los videos, no entendían el mundo espiritual. Hoy en día te pueden dar cátedra del mundo espiritual. Esta fue su iglesia, desde la pandemia hasta hoy en día. Sí, pues y pandemia. yo le voy a decir algo a usted: tiene con rara excelencia cristiana. Ahí está la, el asunto de los colaboradores. A Roger no le gusta que hagamos esto, pero es que no si es por él, ser, ¿no? si es por Roger, esto nos cae arriba a nosotros. Y, de él, y, él, y él va a tanto. tener a su familia pasando hambre para sustentar excelencia, porque nadie sabe los códigos. Entonces, Agarre. No lo, va a decir tampoco? no lo va a decir tampoco. Agarre y honra Excelencia Cristiana. Todo el que quiera ser colaborador, que debe serlo. Todo el que quiera mandar una ofrenda. Todo el que quiera decir, ah, mira, yo no me congrego en ningún lugar, pero Excelencia Cristiana todo el tiempo ha sido mis pastores Agarre y coja ahí, escriba el número Excelencia Cristiana Televisión y hágalo, porque eso es obra también. Gracias. Y también... Estoy los comentarios, digamos, sí, hay un con estafador. Una cuenta, ese estafador... Dios te bendiga. Te guarde te Libre de todo mal, pero hay un problema cuando es Dios que trae el mal. Si sí, hay una persona escribiendo en los comentarios de que con una cuenta que se llama Excelencia Cristiana, sí. de que, que lo ayuden con un orfanato, que sé yo qué. nosotros no andamos haciendo las cosas. No así. hay ahí un número es, ahí, ahí están los medios de PayPal, CEL, todo y eso. y está el número también. y también, es el número, no y también es hermano, está Chalón y, y Joan. Sí, sí, que somos los presidentes Chalón de Excelencia y Cristiana. Joan vienen aquí. Usted le puede llamar y hacerle su, su bendición personal. Ah, no, 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 no. Nadie. No. no. no está Decirle tranquila, que digo, no, pastor. Olvídense. No, que no yo, siempre yo le, Dios aquí. Le bendiga, entonces. Mire, pastora, a sus redes sociales. Ay, Kenia Fernández, usted no me conoce ya. Yo soy suya. <laughs> Mm, un beso a mis seguidores. saludos en tus redes sociales. Señora les amamos este tema fue necesario. Uh -huh. Sí. Me puedes seguir en Instagram. ¿cómo? Muy orgánico lo vi. Sí, se, sí natural. Se sí. manejó no, todas las yo, áreas. Yo, yo dije, cuidado porque yo a veces es sensible con este tema porque nosotros recibimos mucha gente para orar y eso y él por poco se derramó. No, de yo tengo grito. mi yo tengo mi gente y yo a la verdad no le puedo decir, no me puedo quejar. Yo he sido honrada por los hijos de Dios. Doy gloria con a Dios. amor, con humildad y con respeto. Páseme esa unción. Yo sí. Yo sí. Pásemela. Yo la yo recibo. Tengo, venga. Mi, mi pastor es de California. Mi pastor. Otro pastor de Chicago, Illinois. Mira, yo he tenido que decirle a él a veces contestando llamadas, un ejemplo, tarde de la noche, resolviendo situaciones. Gente que llama, ¿me gusta? Le, le he dicho, amor, mira, déjaselo a Dios. Porque a veces son abusadores. Nosotros hemos ido a eventos. Que la gente ve que él anda con su esposa y anda con un niño de un año. Que no un niño que, 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 que esté para aguantando cinco horas de un servicio, que a veces lo extienden. Y nos dicen que Dios les guarde. Mire, y, y llega tú a tu casa sin lo de cenar. Yo le dije a él, yo le dije a él, yo le dije a él en estos días: Me voy a empezar a cotizar, como lo hace mucha gente. Mire, porque, porque hay un punto y es el abuso. Porque a veces nosotros no lo hacemos por nosotros, con hasta los músicos que nos miren, hermanas en Instagram, Charlón rayita 1680. No, y yo también cometí un error que lo voy a dejar de cometer, que a nadie le recibió le recibió ofrenda a nadie. A nadie. Hasta que una vez pasó una sanidad y alguien me dijo, "¿Cuánto iba a gastar esa y yo no le recibí la ofrenda." Le dije, "No, no, no. No, porque a mí me enseñaron que a cuando nadie. tú le retienes la bendición a un a otro, mí, eso es el problema." No entonces yo yo no me dijo, sabía. me a dijo a un me profeta, en profecía. no me dijo un profeta, exacto, justamente. Sí. ¿Cuánto iba a gastar esa mujer en quimioterapia? Yo uh, Muchísimo, tenía que dejar que te diera la ofrenda. Porque Dios lo ha roto eso. Y yo dije, ¡wow! Nunca lo había pensado así. Claro. Pero señores, siembren. Eh, hagan es que quien, si mira a quién. Sea colaborador. Sea colaborador. Ahí están los números, tire. Y lo que eso va a ser de bendición. Nosotros nos vamos. Ah, me puedes seguir en la fanpage como Johan Madé. Y aquí en Excelencia Cristiana Televisión, que tú casi tu familia. Como siempre, el Espíritu de Dios me obliga a decir, porque no puedo irme sin decir esto. Suscríbete a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo, Jesucristo el que murió hace dos mil años en la cruz del Calvario por ti. Eso quiere que decir. Que no te pide paga por liberarte, No te cobra por liberarte. No. El que te cobre por liberarte Haz, no lo haga. No. de cara de asco. Acepta a Jesucristo. y en las drogas. Sí, no acepta a Jesucristo. No y después de que acepta a Jesucristo, aquí está tu casa y tu familia, Excelencia Cristiana Televisión, que nunca está cobrado por un milagro. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.